¿Qué pasa? Vale, a ver, celda número 9 era. Cabe. Oh. Digas lo que sepas de Fitzroy, maldito amarillo. Hostia. Sabemos que puedes oírnos. ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos a la señora Lynn para que te haga compañía? Échale un cubo de agua helada. Todavía nos quedan tres más esta noche. Madre mía. Hijos de puta. Me torturaron. ¿Qué es ese olor? Aún no hay retretes. Los tratan como animales. Grabar al negro más que al blanco, ¿no es acaso cruel? Prohibir el mestizaje, ¿no es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo, ¿no es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel? Decía haber hecho a alguien para merecer que lo entierren en un sitio así. Fink no necesita muchos motivos. Pues no. Este. Puede ser instructiva y... ¿Qué es Columbia sino la escuela del señor? Madre mía. A ver, esta es la 8, la otra la 9. ¿Dónde está él? Aumenta el daño de golpe... A ver... Alcance cuerpo a cuerpo, aumenta el daño de golpe crítico. Vamos a poner esto, venga. What the fuck. Lo han dejado bonito, amigo. A ver el chino cómo lo han dejado. A ver esto. Elizabeth. Vamos, Booker, dame a Alex, esto no es así. Sí, la número 9. Todo listo. Vámonos. ¿Te voy? Dime. Eres un león. Pues claro. Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones de Queen, no con hienas. No veo un pijo, ¿eh? No, Anzúa. Vale. No veo nada, tío. Push. What? Le han jodido todo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Demasiado tarde, maldita sea. Dios, el ojo. De los puñetazos. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos habéis? Yo veo cara. Pero yo... veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de...? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen Lin. Mi cuerpo no está. ¿What? ¿Nunca estuvo aquí? Es otra Columbia. Una Columbia distinta. La ¿sí? misma moneda. Distinta perspectiva. ¿Cara? Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra Columbia. Pero... ¿cómo? ¿Abre un portal? Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Y se piran, ¿sabes? Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Venga. Vale, ábrelo. Vámonos. Vale. Mira, no hay sangre. Ni cuerpo. Esto Hola. Es otro mundo, Booker. Otra Columbia. ¿Qué coño es esto? Me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Fusil de repetición. Me gusta. Vale, a ver. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta Columbia?
De momento escucho gente gritar. Los de Vox Populi, ¿verdad? Los han pillado a todos, ¿no? En esta Columbia parece ser. En esta Columbia parece ser que el chino pues soltó lo que tenía que soltar. Los pillaron a todos, ¿no? Parece. En vez de matarle y tal. Vale. Encontré dinero. Dámelo. ¿Quieres? Claro. Vale, a ver, vamos a ver. Vamos, maldito montón despierto. Lávame de Daisy. ¿Soltarlo, qué? Scofield dice que lo soltemos. Han confiscado sus herramientas. Anda. Así tendrá que mantenerse limpio, supongo. ¿Por qué? ¿Es que vas a escribir un artículo? La mujer del chino tiene amigos importantes. Oh. Vamos, necesitamos la celda. Lo soltaron. ¿Por miedo? No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. Sí, siempre se... Hombres... ¿What? Los maté. Ah, claro. Estaban muertos. En este mundo no. What the fuck, son como... Les sangra a todos la nariz. ¿Qué fuck? ¿Qué es lo que les pasa? No recuerdan. ¿Qué recuerdan? Estar muertos. Madre mía. ¿Qué está pasando aquí, Sansa? Como jefe de seguridad, supongo que cada uno de igual. Luego se han colado estos dos. No lo entiendes, ¿eh? Morir. Te he visto. Vámonos. Gracias. Munición. No eres rival. ¿Y tú? ¿Tonto? El tipo al que nos acabamos de enfrentar en el otro mundo era el que estaba colgado en la pared. ¿En el otro mundo? Todo este asunto me produce jaqueca. A ver, esto lo vi, ¿no? Sí. Esto no. Toma, lleva tú esto. Toma esto. No, no. Genial. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Dónde tengo que pirarme? Por allá. Por ahí arriba. Por aquí. La puerta esta, ¿no? Sí. Vale. Y ahora hay que salir, ¿no? Yeah, baby. Vale, vamos a ver. Vamos a salir de aquí, a ver. Vamos a la Plaza del Fervor. No me fío de que tan. Vale. ¿Y aquí qué pasa? Absolutamente visto, amigo. What? Cañón antiaéreo. ¿Dónde? Vámonos. Gracias. De puta, es que me está quedando en toda la vida. A ver si por aquí hay algo. Aquí hay un... ¿Qué coño es esto, tío? El sáfono. Antes nadie sabía ni que existía. Entonces me acusaron de matar a Lady Comstock. Y vaya si se percataron de mi existencia. Huí a Finton y me escondí bien. Cuanto más buscan, más me escondo. Lo único con lo que puede contar una niña de color es con ser invisible. Toma por culo. Quietos. ¿He visto? Muere, dámelas. Vale, toma. Gracias.
¡Qué puta! Dámelo. Dámelo. Vale. Ok. Salta a matar. Ayuda ya. Dámelo. Eso servirá. Bien, bien, bien. Vale, quieta. Vale, hemos conseguido un poquito de vida. Cañón de andanada, nada. Puta madre. Vale. Bien. Si no, me echaba que había una parrilla. Vale, aquí habrán balas. Vale. Necesito un botiquín. Un botiquín. ¿Para dónde tengo que ir? Ah, para ver el chino, a ver si vive o no vive, ¿no? A ver. A ver qué pasó al final con el chino. Vale, ya estamos aquí. ¿No oyes nada? No. Ni máquinas, ni nada. Vamos a buscar al armero. Quizá ahora esté arriba. Vamos a ver. ¡Oh! El altar. Esto ha cambiado. Ahora es una figura de Comstock. ¿Es fiel a Comstock ahora? Ha cambiado el asunto. Oh. ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? Hello. Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? Vamos, habla, habla. No oigo con ruido de tanta máquina. ¿Tiene máquinas? Soy Booker DeWitt. Atrás. Estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señora Lin. Nos envía Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. Máquinas muy peligrosas. No lugar para gente estúpida. ¿Quieres perder bonita cabeza? Señor Lin. ¡Abajo! ¿Qué es lo que le pasa? Bueno. ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá, en cierto modo, él también lo recuerde. ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo conciliarías tú eso? No lo sé. Calma su agitación mental. Disculpe, señora. Buscamos a la señora Lin. Yo soy la señora Lin. No, me refiero a esa señora menuda china. Era... Buque, esta es la señora Lin. Se llevaron las herramientas de Chen. ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien. Si pudiera volver a trabajar, quizá... Si pudiera trabajar... Señora Lin, ¿me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía. Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitown. Iremos a por ellos. Sí. ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas. Vamos a Sentitown. Vámonos. La plaza del Fedborg. Vale, vamos. ¿Qué pasa? Le sangraba la nariz. Sí, parece sí. Estar de moda. Este desgarro. Me parece que no fue buena idea. Uy, esta música. Oh, mira, ahí vienen, ¿no? ¿No te parece bien tu jornal? La historia nos cuenta que el pintor se unió. ¡Qué puta! Tranquila, vamos bien. Ya es, amigo. Vale, a ver. ¿Ya están todos o qué? ¿Para dónde tengo que tirar? Por aquí. Aquí entro. Hola, buenas. Accionar palanca. A ver, espérate primero. Quiero ver qué tenéis.
Vale. Beso del diablo, aumenta el daño. Vamos a ponérnoslo este. Vale. Y aquí, botiquines, sal, munición. Vamos a pillar munición de esta y munición de esta. Vale, esta solo tiene 80, Dámelo. Vale, hay que accionar la palanca para quitar esto, ¿no? Entonces. Vale. Si quieres preguntarme, pregunta. ¿Sobre qué? Mi dedo. Yo no quería. No pasa nada. Yo tengo tan poca idea como los demás. Quizás Songbird lo sepa, pero no dice nada. Lo siento. ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal tan elegante para tapar mi horrible deformidad. Parece ser que hacen furor en París. Vale, a ver. Oh, hostia. Ese, vamos. Vale. Aquí se va a liar, ¿no? Aquí se va a liar muy pala. Adelante. Vale, cúbrete, cúbrete. Vale. Vamos a avanzar. ¡Oh, puta! ¿Lo he matado? No. Muerto, ahora sí. Vale, bien. Vamos a pillarlo todo. Vale. Ok, vamos por aquí. A ver qué tenemos aquí. Una piña, un revólver. Un perrito caliente. ¿Esto lo puedo pillar? ¿No puedo pillar esto? ¿Habrá que abrirlo más adelante o qué? A ver, vamos a seguir entonces. A ver, por aquí, ¿no? Sensor. Vámonos. Ahora calor. Shantytown. Elizabeth siente verdadera lástima por la gente de Shantytown. Era la casa de... Ah, vale, este es el barrio de los pobres. Vale. Vale, el barrio de Fink, ¿no? En teoría. Vamos a ver qué tal está esta gente. ¿Creerás que soy una especie de bicho raro? No, hombre. Una chica que puede resucitar a los muertos. Y cuyo único conocido es una especie de pájaro gigante. Pareceré ridícula. Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase. No se detendrán hasta que te tengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Les das miedo. Bien. Madre mía, cómo está esto, ¿no? De pobreza. Comparación con lo otro. Eso es lo que quieren, hermanos. Manteneros tan hambrientos que no podéis hablar más que para mendigar. Manteneros tan ignorantes que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas. Manteneros en pos de la todopoderosa águila de plata para que compréis todo lo que venden y manteneros oprimidos. Pero Daisy Fitzroy dice que hay otro modo. Otro modo que llegará muy pronto. Madre mía, cómo está todo. Hecho una mierda. ¿Esta gente está así por culpa de Fink? Tal vez Daisy tenga razón. Tal vez debería hacerle pagar por todo esto. Cuando nos haya pagado, estamos en esto por las armas y el dirigible. ¿No puedo pasar? ¿Por qué? ¡Ladrón de mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué? Mira, qué hijo de puta. ¿Qué he hecho yo para que me hagáis esto? Si no he hecho nada. Cabrones. Bueno, tranquilos, a vosotros no os voy a tocar. Solo a los mierdas estos que reparten comida. Vamos a poner uno de escudo. Y ya empieza a joderme el tema de escudo. Vale, comidita rica. Vale. Hay más gente. ¿Más gentuza por aquí o qué? ¿Quién dice eso? ¿Ese de ahí? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Estos cabrones!
¿Dónde vais, perros? ¿Dónde vais? ¿Vosotros qué sois? ¿Los matones del Fink este, no? No sido putas. Vale, voy a entrar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Los bolsillos vacíos? Pues no te pares. Hostia. Aquí el tema va crudo, ¿eh? A ver, aumento el cargador. Nada. Bueno, sí, espérate. ¿Es este? Lanzacohetes, no. ¿Y este? Cañón de andanada. ¿Este lo tengo? Parece que no es igual, ¿no? No es igual. Vale, no. Vale, porque tienen puntitos. ¿Qué me ha salido aquí? Están aquí bebiendo whisky. Vale, ayuda, nada. Y aquí botiquines, sales, munición, nada. Vale. ¿Todo bien, caballeros? Borrachín, ¿y tú? Hola. ¿No puedo hablar con usted? ¿Y si entro aquí pasa algo? Oh. Vale, tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo, si me meto aquí. Nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Vale. ¡Ay! Un niño. Tocar guitarra. Y ya está. ¡Ay, la hostia! El niño. Parece un perrete. ¿Ya está? Vale. ¿Y el niño dónde está? Ah, míralo ahí. Hola. Ahora le pego ahí fuego y lo quemo. Vale, a ver. Unas llaves. Busca la caja que puedas abrir. Si te ves obligada a internarte en lo más profundo, acabas viendo las cosas desde abajo. Y en lo más profundo de la ciudad vi arder un fuego. Un fuego de gran intensidad, pero sin boca. ¿Daisy? Bueno, tiene una boca lo bastante grande para todos los fuegos de Columbia. Vale, a ver. ¿Para dónde tengo que tirar? Por allí. Vale. Esta mujer está aquí. ¿Qué es esto? No, ganzúa. ¿Y aquí no hay nada? Vale. A ver, ¿para dónde tengo que tirar? Por allí. Depósito de la policía de Sandy. ¿Por aquí? ¿A dónde? Ah, esto. Sacos de comida. Están pegándole... Vamos a poner sacos de comida. Para toda la peña. ¡Vamos! Vale. Y ahora por aquí, ¿no? Les importa una mierda si vivimos o morimos. Pobrecicos, tío. No lo entiendo. ¿Por qué tratan a algunos como hombres y a otros como animales? Abajo también hay muchos lugares donde encontrarás más de lo mismo. Exacto. En Dios. Sí, como en Wounded Knee. Vale. ¿Y estos dos no los puedo sacar de aquí? No los puedo sacar, ¿no? No ninguna palanca ni nada. Vale. Chaleco. A ver, ¿este qué hace? Los enemigos se hacen más fácil ejecutar cuerpo a cuerpo. 50% de probabilidad de ejecutar enemigos cercanos, recuperado.
No, me gusta más el que tenía. Por ejemplo. Vale, a ver. No va a ser tan fácil conseguirlas. Muerto. Vale, estoy a las torretas de defensa. ¿Dónde están las torretas de defensa? ¿Dónde está? ¿Dónde coño es? ¿Me subo al aerocarril ese? Vámonos. Vale. A ver. ¿Es toda la vuelta? Sí. Vale. Vale. Vale, pon eso. ¡Vamos! ¡Por supuesto! ¡Tope! ¡Yuhu! ¡Vámonos! Vale, un pavo ahí. Vale, muerto creo, ¿eh? Por aquí. Coge esto. Dios, sube. Dios, 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 Dios. Ah, ¿esto son las torretas? ¿Cómo las rompo? Dios. Sube. Vale. Dios, 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 Dios. Dios. Dios, que muero, ¿eh? Dios. Me van a matar, ¿eh? ¿La ha roto? No sé si la ha roto, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, que nos vamos. Oh, salta. Vale, 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 vamos, rápido. Vamos rápido para allá. Vale. Aquí no hay nadie, vamos a pillar esto de aquí. Vale, que puede venir de puta madre. Aquí hay un pavo. Vale, pillamos rápido. Esto que es nada. Dios, me está reventando. Vale, una menos. Vale, esta me la cargué, ¿eh? Vamos a poner esta. A tope. Vale, ponte aquí, lanzacohetes, nada. Vale, a ver, Elizabeth. ¿Dónde está? Dámela. A ver, ¿dónde está la mierda esa? La he roto, ¿no? Vale. ¿Dónde has salido tú? Venido con el gancho. Vale, vámonos. Vámonos con el gancho. ¿Y esto? Un boxáfono aquí. Vaya, Fitzroy. Posees cierta astucia, como poco. Tenía un par de trampas para osos por aquí. La idea era hacer sangrar a uno de tus mensajeros hasta que te entregara. Salvo que ahora estás usando niños, naturalmente. Así que tengo a este diminuto indio mirándome. Tuve que cortarle la pierna. Está ahí, tirado entre nosotros. Ojalá llorara al menos, o algo. Vale, ¿la munición? Lo tengo. Vale, joder. Vale, uno menos. Vale. ¿Muerto? Ven aquí. Vale, bien. Vamos a lootear. Vale.
Vale, perfecto. Vale, a ver, hay que subir. Hay que subir para arriba. A ver. ¿Por dónde? No, hay que entrar, ¿no? A ver. Por aquí, ¿no? ¿Te importaría mirar a esto? Ya voy. Ábremelo. Todo listo. Bueno, vamos a ver. Depósito de Bullhouse. Bullhouse me recordaba las oficinas. Adiós. Columbia Authority. Estamos en la poli. The policeman. ¿Y esto? Fitzroy localizada. Daisy Fitzroy, líder de Vox Populi. Mírala. ¡Qué miedo! El gran profeta ha presagiado el fin. Solo él puede protegernos. Nuestro profeta. Fin. Profeta. Vale. Aquí parece que no hay nada más, ¿no? Allí enfrente no puedo entrar. Cobertura. ¿Elizabeth? Ya. ¿Dónde está? ¡Gol! Estaba arriba, hijo de puta. Muere. Hola. Gracias. Vale. Es la anarquía. Tengo un cuchillo en la espalda del profeta. Venga, a por el arma. Hostia. Dámelo. De putas. Muere. Vale. Dámelo todo esto para abrir. Está abierto, ¿no? Vale. Quedan poquitas balas ya, ¿eh? No hay sal. Balitas. Vale. Vamos a recargar esto. Hello. ¿Quién anda por aquí? Ahora eso. Ahí las herramientas. Ahora solo hay que llevárselas a los Vox y tendremos nuestro dirigible. Vale, abre esto. ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? Echaré un vistazo. Pues claro. Ya lo tienes. No hay calor. ¿A quién ayudamos realmente consiguiéndole armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Esperemos. ¿Qué pone? Mi zorra. Panzúa. Vale. Voy a ver todas las celdas. No sea que en alguna tengamos algo interesante. Esto parece que no. Pues está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller. Ni de coña. No planeamos esto detenidamente. ¿Se abre un portal? Armas, dinero, comida. Dámelo. Vale. Yo aquí ni nada más, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Vale. Parece un desgarro. A otra versión de esta sala en la que no hay ninguna herramienta. Si las herramientas no están allí, pues estarán otra vez, sí, en el taller. Booker, si atravesamos ese desgarro, no creo que haya marcha atrás. ¿Seguro que quieres seguir? Ey, no tenemos otra opción. Vámonos.
Vamos, volvamos con el armero y finalicemos el trato. Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuanto antes. ¿Cañón de Rafa? Si los Vox consiguen sus armas, habrá una revolución como en los Miserables. Oh. Esta gente conseguirá tener una vida mejor. Sí. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta el cañón. ¿A dónde vamos? ¿Por allí? Que vienen los de Vox. Dios, está liando fuera, ¿eh? Ah, no, pero estos están. No tenía que haberlo matado, en verdad. A ver, abre esto. Esta cerradura, fuérzala. Ya voy. Ahí hay una mejora, armas. Vale. Listo. Vale, a ver. Voy a ponerme una de sales. No tengo ninguna. ¿Y esto qué es? Nuevo sombrero. 50% de banco, cuerpo a cuerpo, otro día, la vida, 30 segundos. ¿Y el otro? Este. Me gusta más. El doctor. Vale. Pues nos vamos. A ver, por aquí. Por aquí. ¿Esta puerta? ¿No lo sientes? Sí. Daisy ha logrado animar a esta gente. Las cosas pueden cambiar y podemos ser parte de ello. No quiero mezclar. ¿Es esto una bomba? En cuanto consigamos el dirigible, nos largaremos de aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿Esto es colega? Dispara, tío. Vámonos. Vale. Toma, gilipollas. Vale, por ahí, abrete. Ahí estamos. Vale, a ver. Cuidado con eso. Por este. Me revienta esto, tíos. El héroe de los Vox. En este mundo eres un héroe. Recuerdo dirigir a los Vox. Slate y yo arrasamos el salón de los héroes. Okay. Oh, estoy muerto en otro. Hay dos recuerdos ocupando un mismo sitio. Céntrate en esto. Vamos a localizar a Daisy Fidler. Estoy muerto en una realidad de estas. Vámonos. Uy, uy, uy. Are you listening? Damn.